Eh, sí, desde la Dirección de Salud y en el marco de todas las actividades en prevención de, de, o en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, eh, estamos hoy aquí en la Feria Franca. Eh, concientizando a la comunidad y dándole herramientas de una manera más, eh, eh, más sana de, de hidratarse eh, y natural también eh, cuesta mucho hay veces eh, cambiarle la, la conducta o el hábito a los niños de hidratación eh, están acostumbrados a comer a tomar bebidas eh, muy azucaradas con colorantes y con conservantes entonces nosotros queremos brindarle a la familia una herramienta acá las pueden degustar y llevarse la receta para replicarlo en su casa, de, de hacer este cambio y empezar a hacer este cambio que se transforme en un cambio cultural y que los sanrafaelinos estemos hidratados de una manera natural. Estas agüitas son muy fáciles de preparar, pueden tener el frasco en la heladera y a medida que van tomando, eh, renovándolo por 48 horas, la misma fruta te rinde las 48 horas, también se utiliza mucho para aquellas personas que hacen deportes eh, o que salen a caminar, que se preparen las botellitas, con alguna rodajita de algunos de estos cítricos o de estas frutas y bueno, y, y se hidraten permanentemente durante sus caminatas con esto. Y también eh, es importante para la tercera edad. Eh, como son muy llamativas, eh, queremos eh, incentivar a que el adulto mayor esté bien hidratado. Una de las causas más frecuentes de internación en el adulto mayor es la deshidratación porque pierden la sensación de sed y se niegan y no quieren tomar agua. Entonces al ser eh, sabrosas, al ser naturales y al ser muy llamativas, eh, logramos una mejora de hidratación en el adulto mayor. Sí, nosotros vamos a estar eh, con este stand con las aguas naturales, también mañana en la caminata, en la lucha contra el cáncer de, de mama y de próstata, así que bueno, aprovechamos esta oportunidad para eh, refrescar la invitación para mañana a la mañana a las 10 de la mañana en la sede de Alce, Coronel Suárez y 9 de julio. ピッ <music>